Bienvenidos a una nueva sección de Vivir sin Gluten. Arrancamos blog de viaje. En nuestro primer viaje nos vamos a Junín, que es la ciudad más importante del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Se encuentra a orillas del río Salado, a 260 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está ubicada en plena pampa húmeda. Sus tierras se encuentran entre las más fértiles y cotizadas del mundo. Mientras viajamos, el mate siempre está presente. Acompáñame en este viaje que te voy a mostrar dónde nos hospedamos. Un hermoso hotel de campo. Miren dónde estoy. Sí, arrancamos una sección nueva que se llama Vivir sin Gluten de viaje. Yo les dije que se venían cosas nuevas este año. Tiene un lugar que a mí me encanta, vine como 3-4 veces. Es un lugar que me transmite mucha paz, mucha tranquilidad. Me encanta, rodeada de naturaleza. ¿Y quieren saber dónde estoy? Ahí les voy a contar. Este lugar se llama Cerritos Colorados, en Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno, después los voy a llevar a hacer una recorrida por este lugar. Es un hotel de campo. Es fantástico porque tiene de todo. Ahora yo les voy a mostrar todo el espacio verde que tiene, lleno. Bueno, estarán escuchando los pajaritos. Tiene una pileta muy linda, tiene desayuno, se puede comer acá porque tiene restaurante, tiene también cafetería. Y lo más importante, la carta no es toda libre de gluten, pero te adaptan los platos, ¿sí? Yo no es la primera vez que vengo y siempre me tratan de adaptar los platos, obviamente, a mi necesidad, que son sin gluten. El desayuno sí es específico mío. Ellos, digamos, consiguen productos sin gluten, que los compran especialmente para, obviamente, para la gente que es celíaca. Y después todo lo que es la comida que se hace acá en el restaurante, que cocinan ellos mismos, los dueños, tratan de buscarle la vuelta para que, obviamente, podamos comer tranquilo. Miren, les voy a mostrar un poco la entrada. Ahora, en tiempos de COVID, bueno, respetar la distancia, con barbijo para ingresar, usamos también el alcohol en gel. Está todo apto para, miren lo que está lleno de plantitas. No, este lugar es hermoso. Ahora ya después vamos a ir recorriendo juntos y les voy a mostrar todo lo que tiene para hacer acá. Tiene una galería. Hermoso. La recepción. Bueno, les muestro un poco camino a la habitación. Bien, esta es la habitación. Pedimos una cuádruple. Con el barbijo en la mano, porque en las áreas de acá adentro tenemos que sí o sí tener el barbijo. Y para acá está el baño. Ahí está. Súper espacioso. Y por acá salimos. Acá tiene un pequeño gimnasio. Y para este lado. Galería, de salir a un lado. Ahora todo lo que es desayuno, almuerzo y cena lo hacemos acá en la galería. Y vamos a ir un poco para acá. Acá hay un vagón, que este vagón lo solían usar, creo que para hacer fiestas. Está muy bueno. Miren lo que es el lugar. Increíble. Ahí están los chicos jugando con un perro.
Y para allá hay un sector de juegos. Está la pileta. Hay un quincho. Y solamente escuchamos los pajaritos. Estamos, ¿cómo andan? Bueno, me estoy yendo a una clase de yoga que me avisaron que había ahora 6:30, así que ya me preparé, dejé a los chicos con marido. Me voy a la clase de yoga a descansar un poco y a desconectar en este lugar. Nos vemos en un rato. Bueno, con esta cara de relajada acabo de salir de la clase de yoga hermosa. Hacía un montón que no hacía yoga por el tema, bueno, de la pandemia. Miren mi cara, estoy súper, súper relajada, me encantó. Aparte, miren lo que es esto. Hacer yoga en este lugar, miren lo que es. Una maravilla. Ahí están los chicos en el agua. Y el quincho. La parrilla. Y por acá atrás sigue todo esto. El área de juegos, les dije. Varias cositas tengo para contarles. Una de ellas es que obviamente por tema COVID, ellos antes tenían, ofrecían un desayuno que era buffet, en el cual uno obviamente se podía servir, había de todo, había termos con café, con leche, obviamente con agua para los que quieran hacerse té o mate, facturas, tostadas, manteca, queso crema, mermeladas caseras que las hacen acá, que son espectaculares. Había frutas, cereales, yogur, jugo de naranja, bueno, había de todo, fiambre también. Todos los hoteles por tema COVID cambiaron esta modalidad y ahora te lo sirven directamente en la mesa. También tengo por ahí para mostrarles todo lo que me traje, porque yo siempre suelo traerme diferentes cositas para picotear, tener galletitas o tener algo por ahí salado. No siempre, acá estamos en un lugar medio alejado de lo que es el centro de Junín. Alejado, o sea, tampoco es que estamos súper lejos, pero digamos, si uno se quiere quedar acá y no se quiere mover, tener la posibilidad de, digamos, de tener nuestras cosas para picotear, para merendar. Ahora les quería contar un poquito de las cosas que yo suelo traerme. Yo soy bastante previsora y siempre que me voy a un lugar intento llevarme siempre algunas cosas por si en el lugar no consigo. Calculo que a todos les pasará lo mismo, que siempre nos llevamos algunas cosillas ahí por si no encontramos. Entonces, bueno, nada, les quería mostrar, bueno, las papas estas que había conseguido la otra vez, que las conseguimos en Jumbo, que esta es una nueva marca. Me las traje, todavía no las abrí. Bueno, este que se me aplastó un poco, el alfajor. Bueno, nada, galletitas siempre traigo para merendar, para tomar con el mate. Algún snack ahí como para picotear. Estas obleas que para el mate están buenísimas, son muy ricas. Y la barrita esta crocante de arroz que también está muy buena. Un día súper feo, estaba lloviendo, así que bueno, decidimos salir a dar una vuelta, ir a conocer un poco el centro de Junín y ir a conocer una laguna, que es la Laguna de Gómez, que es una laguna natural donde se hacen un montón de deportes acuáticos. Bueno, ahí van a poder ver las imágenes. Se puede acampar, pueden hacer tiene un área que es de camping. Hacen un montón de deportes acuáticos, hacen kitesurf, hacen surf. Bueno, después voy a dejar todas las descripciones para, bueno, los que vengan a Junín, si quieren pueden ir a conocer. También se puede pescar. Así que bueno, hay un montón de cosas para hacer.
Y después estuvimos recorriendo el centro de Junín, que es muy grande. Yo la verdad que no lo conocía. Las veces que vine nos quedamos acá en el hotel y no salimos. Y esta vez, bueno, salimos a recorrerlo. Así que bueno, me sorprendió de lo grande que era. Y bueno, estuve recorriendo y buscando lugares sin TAC, a ver qué podíamos encontrar. Y encontré un lugar, es un lugar que tiene todo libre de gluten. De todo, es un paraíso, está buenísimo. Me llevé varias cositas que van a ir viendo ahí. Este es el lugar, se llama Cuoca Delicias sin TAC. Tienen todas cosas libres de gluten, tienen de todo. Bueno, esta es mi tarta de jamón y queso que compramos en este lugar. Ahora vamos a probarla. Bueno, este es el sector de la pileta. Estuvimos hace un ratito porque está nublado, pero hace calor. Y miren todo el entorno. Bueno, acá llegamos al Parque Laguna Gómez. Segundo día horrible, llovió toda la noche, amaneció lloviendo. Así que bueno, vinimos a recorrer acá. Yo cuál estaba agarrando. Queríamos ir a ese muelle, pero me parece que está cerrado. Así que bueno, estamos recorriendo un poco acá. Acá enfrente arman ferias, se ven los puestos, que bueno, todavía obviamente por la lluvia no hay, pero bueno, ahí también se puede acampar. Hay una parte que también es para, se puede nadar, allá hay juegos, se puede hacer camping, hay unas áreas para que uno pueda venir a hacer camping. Así que bueno, miren qué bajo que está, en esta parte obviamente acá dice, bueno, prohibido bañarse, pero está súper, súper bajo. Miren, no hay agua. El agua arranca recién allá. Toda la laguna. Y por este lado sigue la laguna. Y allá, miren, se viene haciendo vela. No sé si se llega a ver porque están lejos. Bueno, miren, ¿se acuerdan que estuve en Cuoca? Estuve comprando la tarta. Les conté que había comprado una tarta de jamón y queso para almorzar. Bueno, miren las facturas que conseguí. Miren la pinta que tienen. Qué rico. Unos mates que toman acá. Y también me compré. Miren la pinta de estos alfajores de maicena.
Bueno, los pruebo y les cuento un poco, a ver cómo están. Después de cenar, nos fuimos a tomar un helado al centro. Googleando, encontré esta heladería que tenía helados libres de gluten y algunos aptos para diabéticos. Como hacía mucho frío, tomamos el helado en el auto. Les cuento una anécdota. Cuando llegamos al centro de Junín, había mucha gente en la calle, con las remeras de fútbol, con banderas, tocando bocina, todo el tránsito cortado. Entonces empezamos a preguntar qué era lo que había pasado y nos cuentan que Sarmiento de Junín había ganado el campeonato y encima volvió a primera. Así que felicitaciones. Bueno, acá estamos. Último día de estas vacaciones acá en Junín. Lo pasamos muy, muy lindo. Qué bueno, espectacular esta estadía acá en Junín. Se los recomiendo, vengan porque la verdad el entorno es hermoso. Los chicos, es más, se van llorando porque no se quieren ir. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho esta nueva sección de Vivir sin Gluten de viaje. Y bueno, va a ser este el primero de muchos viajes, ojalá, que podamos realizar este año. Así que bueno, les mando muchos besos. Nos vemos la semana que viene, seguramente con otra receta. ¡Chau!